jugar en la del carro, sí, rodeado de gente, tanto de Lugo como de Arzúa. Bueno, para nosotros era una experiencia que queríamos vivir. Fue cuando veo presidente Arzúa, aproveitamos para pedir, yo lo acepto, claro, ahora... La verdad, durante el partido no disfrutamos mucho, un ritmo muy alto, pero bueno, después el tema de cantar, de después una vez que te cambian y al final del partido, pues esas situaciones disfrutamos, eso sí. ¿Y pensando ya en la próxima temporada? Sí, claro, ahora nos, la verdad, tenemos pocos socios a nada, porque estamos para salvados prácticamente, a ver dónde hemos llegado, acabar la temporada lo más dignamente posible. Perfecto. Ok. Venga. ¿Qué valoración haces del partido? En la primera parte creo que ellos mantuvieron un ritmo muy, muy alto, a nos costó-nos, durábamos muy poco balón, ellos muchísima posesión, con ataques por bandas, bueno, después en la segunda parte equilibró un poco más porque les también baixaron un ritmo, el ritmo de la primera parte fue muy alto, nada, oponerse con ventaja dos goles después era difícil a remontar, y ainda así tuvimos opciones a hacerla. Según me estuve documentando, tienes jugado en categorías superiores. Y ahora, ¿qué tal volver a jugar así en un estadio grande? Bueno, es recordar viejos momentos. Yo ya estuve aquí, como tú bien dices, y bueno, es a mi edad, ya que está en el ocaso de mi carrera, digamos, pues es muy bonito volver a disfrutar de un campo como este. Perfecto, gracias. Venga. ¿La valoración así en conjunto del equipo, del partido? Bueno, en este caso, pues el Polvorín, pues ya sabíamos a lo que veníamos, cómo jugaban, sabíamos, nosotros tenemos un par de bajas que nos condicionaron bastante, está el final de temporada, en que también influye que nosotros no nos jugamos nada, y bueno, pues bueno, digamos que a pesar de que venir a este campo y tal, nosotros venimos con la intención de sumar, la verdad es que no estuvimos acertados de cara al gol, cometimos un par de errores y bueno, la verdad es que ellos también se relajaron y pudo venir después algún gol más, pero bueno, la tónica dominante del partido fue esa. Muchas